como una etapa más en la lucha contra la delincuencia, calificaron las autoridades la instalación de la garita de carabineros en el acceso a la Sofri frente al puente El Colorado. Lo que vienen es la implementación de varios puntos más de vigilancia permanente de parte de la municipalidad y de acción preventiva de parte de carabineros en otros puntos de la ciudad. Este es el primero de varios que se vienen, al menos en este año, con el apoyo de la empresa privada, con los esfuerzos de los dirigentes, con el trabajo conjunto con los municipios, vamos a poder aumentar otros puntos de acción preventiva permanente en las 24 horas. Este es el puntapié inicial, queremos que vengan más. En Retén, que ayer teníamos 15.000 o 20.000 personas, no me acuerdo, cuando chica veíamos esto. Y después de tantos años yo creo que ha sido bueno, yo creo que es una parte de eso. Y la otra que les pedí yo, que pusiéramos otro retén acá arriba en Sotomayor, donde están asaltando los camiones, los vehículos, que son verdaderas pandillas. Yo creo que ya la presencia de Carabineros y Seguridad Ciudadana ha establecido, eso ya, digamos, es una tranquilidad para los vecinos y el sector. La garita se suma a los puestos de control existentes en Bajo Molle y el Acceso Oriente, lo que de alguna manera ha provocado el traslado de los delincuentes hacia el centro de la ciudad. Esta gente necesitaba mucho de nosotros y la estadística y el movimiento delictual sí o sí, ¿no es cierto?, y requería que aquí tuviésemos una presencia mayor. Creo que el clamor ciudadano y los estudios que ha hecho el gobierno regional con Carabineros, con la comunidad, ¿no es cierto?, nos ha permitido tener hoy día esta garita El Colorado, que nos va a ayudar a mantener este sector más tranquilo. Creo que tenemos un deber hacia la comunidad que tenemos que cumplir y que hemos cumplido en el pasado, pero no, a lo mejor no suficientemente, y creo que tenemos que dar un nuevo impulso a cumplir el mandato que tenemos desde nuestros accionistas, que son tanto privados como públicos, que quieren ver un Iquique seguro, un Iquique próspero y una Sofri creciendo. Conductores habituales y comerciantes del sector reflejan la opinión favorable a la instalación de este puesto policial. Muy buena, ya que en este sector provoca una buena seguridad, porque este barrio es como muy complicado. Por supuesto que es muy bueno, ya que han habido muchos robos en el sector. Yo misma fui testigo una vez, justamente en esta misma posición, de una señora que fue asaltada, y me parece excelente por la seguridad de todas las personas que tienen acceso a Sofri. Fantástico, porque acá han habido harto asalto, y ay, no sé, tía. Qué bueno. Bien, qué bueno. Protección para la ciudad. Muy buena, hacía falta un retén de carabineros acá, en estos lados que son tan peligrosos de repente. Era necesario porque muchos ladrones, ¿hasta cuándo, oiga? Ladrones a cada rato, ladrones abrían la puerta, chicos. Yo estaba aterrorizada, ya muchos años de trabajo, pero yo tenía miedo ya. Son temerosos los cabros, son los puros cabros juveniles. Las autoridades anunciaron las intervenciones en los sectores Puerta 12, Sotomayor, Circunvalación hasta Rotonda El Pampino, modificando el tránsito, aporte en infraestructura, mejorando y despejando también el área norte de El Colorado.